jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits. Bienvenidos un día más al canal de Happy Love, gracias por estar ahí un día más. Hoy, como veis, hemos cambiado totalmente todo. Hoy ya no estoy ni en mi casa, estoy con Cristina Alonso, Chris Alonso Makeup, más conocida, que bueno, pues me ha hecho este súper maquillaje. ¿Para todos los días? Sí. Lo que nos hallamos para ir a trabajar y esas cosas. Y hemos hecho este vídeo porque, como sabéis que estamos, estoy con la temática de los vlogmas, pues me apetecía empezar a meter cosas que yo no suelo hacer. Entonces, gracias también, aparte de a Chris, a nuestro Casper particular, que es una persona que está detrás de las cámaras, que nos está ayudando un montón y ha montado todo esto porque yo lo he pedido, y gracias, que se agradece un montón y vais a ver el vídeo con muchísima mejor calidad que en otras ocasiones. Ay, pero falta la cortina. Pero nos falta la cortina, sea de purpurina, que está muy de moda, pero algún día lo tendremos. Que, Cristina, lo primero es por romper esa barrera cibernética hace unos días. Que a mí me gusta mucho cómo trabajas, además trabajas mucho y eso es siempre señal de algo, o sea, es buena señal, muy buena señal. Y gracias por maquillarme, eso primero, ¿vale? Por participar en mi canal. Y bueno, cuéntanos un poco quién eres, ¿no? Para que la gente te conozca, porque nosotros somos muchos ya los que te conocemos, pero para ampliar horizontes. Bueno, pues soy Cris, soy maquilladora profesional y hago sobre todo bodas, bautizos y comuniones, aunque también hago alguna sesión de fotos, hago locuras como esta. Y bueno, pues es lo que... la pasión que tengo y se refleja en cada uno de mis maquillajes, o eso espero. Y la verdad que a medida que he ido pasando el maquillaje ha sido súper guay, porque no se ha visto en ningún momento. Me he visto en una foto a lo lejos y con el espejo al final, y yo creo que mi cara lo dice todo. Yo soy una persona que soy, o sea, se me nota, ¿no? Uh-huh. Y me ha gustado un montón, porque además a mí siempre, cuando me han maquillado, tengo la sensación de que es... qué pesado, jolín, venga, tal. Y hoy ha sido como, no sé si fue porque estábamos hablando, pero ha sido muy ameno. Sí. ¿Qué te has inspirado para el maquillaje de hoy? A ver, venga, daros ahí. Bueno, pues nosotras hablamos de hacer un maquillaje navideño. En realidad nos íbamos a ver maquillado las dos, pero mi catarro no lo ha permitido. Ese será el siguiente vídeo. Entonces, como yo sé que a ella le gusta Potentorro y a mí me encanta, pues el otro día he visto un vídeo de Kat Von D en el que utilizaba esta gama de colores y he dicho, pa' vídeo, pero siendo yo, porque yo sin glitter en Navidad no sé vivir. ¿Es fácil hacer esto en casa? Porque yo no te he visto. Bueno, pues voy a decir que no, porque si no, no tendríamos clientas. No. Bueno, sí, algo, sí, ¿no? Sí, igual sin tanto color, seguramente sí, porque al final... es un ahumado un poco distinto, pero es una brocha difuminar y miras al espejo. Por favor, compraros brochas de difuminar. Aprendamos a difuminar. Si os gusta este vídeo, clicar un like, por favor, manitas arriba. En la cajita de información os dejaré todas las redes sociales de Cristina, porque también, pues si queréis, poneros también en contacto con ella para que os maquille. Que nos vemos también por las redes, por Twitter, Facebook, Snapchat e Instagram. Y que muchas gracias, de verdad estoy con muchas gracias, muchas gracias. Estoy tan feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Mua, mua, mua. Adiós, adiós. Cuando quieras. Viva la Navidad. Y creo que ya nos estamos entendiendo. Este es el mejor momento, yo creo, de todo. Muy satisfactorio. Sí. ¡Ay, qué ligerito es eso! Es la cuajente. ¡Qué gustito! ¿Y esto solo para antes de maquillar? Se puede echar cuando tienes la piel muy cansada, antes de irte a la cama. Está predestinada para la noche, pero lo puedes echar igual.
Sí, pues para todas es todos como, mis días, yo creo. Es de... lo llaman de rescate. Cuando se está mal... pues, y ahora un serio. Que nos va a ayudar a que aguante el maquillaje. Bueno, y ahora un spray también de NARS. Qué bien huele. Que sí. Yo no sé reconocer, pero me recuerda a algo de cuando era pequeña. Eso te iba a decir, no sé, como algo, alguna colonia. Yo te voy a hacer las cejas totalmente distintas a como tú las llevas. Vale, vale. Aunque sé que te las haces el bebé, pero... mira, pero puedo ir más rápido. Yo si me tuviera que hacer las cejas a pulso, creo que... me iría al faro y me iría... me tiro. Ahora es muy divertido esto porque no vas a ver el resultado final hasta el final. No, ya no hay espejo. No hay nada. Eso va a ser muy guay. A mí, por ejemplo, sí es cierto que en el trabajo es donde más me ve, ¿no? Pero siempre me dice que... mi jefa me dice que cuando más guapa estoy es cuando me maquillo yo, no cuando me maquillan. Porque ha habido alguna vez que, pues por alguna boda así que me ha maquillado alguna amiga. Y me dice, ah, sí, que estás guapa, estás guapa. Estás guapa, dice, pero tus rasgos y tus cosas te lo conoces tú. Pero, por eso yo el día de mi boda aquí en Primicia me maquillaré yo. Estupenda para comprar maquillaje también, ¿eh? No como me caso, no como tal, pues venga. Cositas nuevas. Fíjate, pues eres la primera que como que lo... a ver, no que lo dude, ¿no? Pero que diga, jo, pero igual... bien, bien, esta paleta me gusta. Aquí está mucho, enfocado. Mucho. ¿Cómo es Alessandra? Unos días estoy así, otros días así, pero esto sería, esta paleta es una pasada. No me esperaba para nada que fuese tan grande. No sé, me la esperaba más pequeña. Y mira que te la había tenido una foto, ¿eh? Claro, pero estamos acostumbradas a que, por ejemplo, lo de NARS siempre es como muy pequeño. No sé, no... que si nos lo regalan nos gusta, ¿eh? Por pequeño que sea. ¿Cómo lo ves? ¿Soy fácil de maquillar? ¿Tengo el papado caído? ¿Cómo lo ves? No. Se le va a caer, ¿eh? Porque a mi madre se la cayó en su día. Es todo papado, no lo... tú... pasa para adelante. Pero sí es verdad que ya tiene el párpado un poco... ¿Con qué te quitas las cejas? Depende. Generalmente con pinza. Sí, pero sí. Eventualmente... no, con pues no cera. Me lo digas. Con cera. Error. Please, plus. Cañones, bueno, o sea, las tengo hechas de hace nada y ya tengo pelos. Bueno, o sea, yo en teoría las cejas me las tendría que hacer una vez a la semana. Yo también, o sea, lo que pasa es que en casa de herrero. Pero bueno, como nos va a tocar luego de la lotería un pellizquín, lograremos para operarnos paso mañana y hacernos así como la trailer. Eso nos ponemos celo, ya veremos. Yo creo que va a ser más bien el celo, pero bueno, no pasa nada. A lo Carmen Sevilla. Si a ella la funcionó, ¿por qué a nosotras? Claro. Porque todo lo que sube baja, lo dicen siempre. Sí, siempre. No hay nada que se salve. Nada. La ley de la gravedad. Y Lina Morgan ya nos avisó cómo se estropean los cuerpos. ¿Por un euro vale? Pues 20 toallitas. Bueno, esto luego me echas un poco del agua micelar y eso y ya me quedo así hasta el 25, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, no hay problema. Ya que me lo haces, vamos a amortizarlo, hombre. ¿Cómo lo ve el fantasma? Háblanos. ¿Fantasma? ¿Se ve bien o qué? ¿Gesticula, no, o algo?
somos muy guays nosotras, tenemos productor, sí. Técnico, tenemos de todo. ¿Cuánto tiempo llevas tú maquillando, Chris? 12 años. ¡12! ¡Venga! Me quejo yo. Sí, 12 años. Ni más ni menos. Más de seguido, haciendo más novias y todo eso. 5. Fantasma. Castel, pronúnciate. 5 años lleva. Un poco más, un poco menos. Y lo tuyo es una mezcla de vocación, hobby y trabajo. Sí. Es un. ¿Cómo lo definir? Es un medio para un fin. Ah, eso está muy bien. O sea, que a ti te gusta embellecernos. Sí y no. No, yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta de dejar muy guapas a mis novias y a mis clientas y todo lo que tú quieras. Pero yo no quiero ser maquilladora de modas. Yo quiero maquillar para revistas, para... Sí, a tu boda. Sí. Quiero ser maquilladora de moda, no de esto. Pero bueno, quiero mucho a mis novias, no las voy a decir que no. Yo en la mía creo que voy a ponerme maquillaje de los de natación sincronizada. Sí. De eso. Porque en mi boda voy a llorar mucho. Yo sí, sí lo sé. Igual me llevo una sorpresa si llego y veo que no. Y estoy así, como logotipo de Risi. Pero yo creo que sí, fíjate. ¿Has visto a...? Voy de blanco, pero... Adriana Benia. ¿Bien? Adriana Benia, que se ha casado este fin de semana. Pues no, no la he visto. Con un tul rosa palo. No, yo tanto no. Yo voy a ser de blanco, pero voy a tener... Ya les digo más. De blanco con cosas, ya está. Voy a tener accesorios. Vamos a dejarlo así. Atrezo, llámalo X. Pero... no es un look con el que yo me vea con el pelo tan así, ¿sabes? Entonces, no sé, pues una media melenita o un poco, ¿sabes? Porque Dani ha dicho... Tú me dices el día y la hora, pero vete con melena. Y lo demás, sea lo que quieras. Mira, eso es una cosa que yo nunca me atrevo a hacer. ¿Glitter? No, echar algo cremoso encima del polvo. Que hombre, esto, el glitter glue es precisamente para eso. Y, pero no te vas a pillar los dedos. Y a ver cómo es. ¡Oh, qué bonito! Ya verás, que no me quito los ojos hasta el 25, te lo digo yo. Yo últimamente lo que me saca muchísimo de quicio son las máscaras de pestañas. Ya, ni yo. Yo no creo que haya una que me desmaquille bien. No existe. Eso no existe. Y fíjate que he probado la de Too Faced, la Better Than Sex se llama. Uh-huh. Bueno, pues a mí... Estamos trabajando en ello, ¿no? Para mí lo más importante es el pincel. Un pincel de este tipo. Y este es de... Y esto lo he comprado en Burlesque. Porque él está haciendo algún curso o algo, entonces como voy sola, nadie me saca fotos. Vale, o sea que tú no eres que de... No, que yo... No eres de selfies, ¿no? No. Ah, no. Te tengo que enseñar yo. Foto de perfil del WhatsApp, cualquiera lo diría. Pero porque estoy maquillada. Pero... y porque es todo mentira, son todo filtros. Es Photoshop todo. Pues te pones una peluca con filtros. Sí, claro. Y dices, me he vuelto loca hoy, la pulpería. Me pongo como la línea del poco, ¿no? Todo para adelante. O como la de la curva. Claro. Hombre, igual un día entre semana no. Una noche, seguro. Básicamente está haciendo... Es que como no lo veo, pues... Esto es lo que todo el mundo quiere esconder, pero es que es verdad, hay que usarla. Ahora lo verás, confía en ti. ¿Qué hago? Cierra los ojos. No subo, porque si subo los ojos... Tengo que ver que doy. Golpeo, sí.
Este es mi mezcla perfecta. Cuéntanosla, por favor. Todo no se puede contar. Cuéntala, por favor, que así. Nada, el rímel de Mercadona con el Inistrel Dimensión de... ¿Qué me estás contando? ¿Sí? Yo que soy anti-Mercadona de Pottingers, iré a comprar, le doy fe. Bueno, vamos a desglosar ese potiproducto que se ha puesto de moda. ¿Qué piensas de utilizar el Nivea Forming como primer de maquillaje? Porque a mí me parece que no lo sé. Pues hombre, a ver, partiendo de la base que la formulación de Nivea tiene una hidratación extrema, pues entiendo que para la gente que tiene la piel seca o mixta, perfecto, pero la gente que tenga la piel grasa, en algún momento tiene que generar brillos y grasa. Igual que ¿Por qué se lo ponen? Se supone que se utiliza para, pues como nosotros utilizamos el por profesional, y para, porque les aguanta más el maquillaje. No conozco realmente la formulación del producto como para decirte, hace esto y esto y esto, pero... Mira, por lo que vale, ¿sabes lo que podemos hacer? Cogemos uno y, o sea, buscamos un frasquito y nos lo repartimos. La curiosidad. Porque pelo, hombre, no quiero que nos salga. Tú tienes una piel mixta, yo tengo la piel grasa, pues por hacer un... O la comparación de las dos, ¿no? ¿Qué te estoy viendo? No tienes la ojera excesivamente grisácea, pero sí que es verdad que tienes color. Entonces, aunque no tengas la ojera muy oscura... ¡Me estás dando rojo! ¡Me está dando rojo! ¡Qué fuerte! Vale, vale, ¿por qué? ¿Por qué? Cuéntamelo. Pues porque hay que matizar con naranja para igualar, bueno, con rojo o con salmón, depende de la paleta, es un color u otro. Para neutralizar la zona oscura y a partir de ahí se trabaja con los correctores, es un precorrector. A partir de mañana empezaré a utilizar la de Catrice que tengo en casa en puerta de risa. Y es que esto rojo, es que yo esto no lo veo. Vamos a usar Studio School, que para mí es la mejor de todas. ¿Qué tono es? NC35. Bien, bien. Yo esto me lo suelo echar, por ejemplo, cuando estoy muy muy cansada, me suelo echar, o sea, me limpio la cara, me doy el tónico, la crema y tal, y antes de maquillarme, nada, me echo un flex. Sí, yo... Lo dejo secar y me da como una luz a la cara... Yo empiezo con ese y termino con el otro. O sea, yo sello con ese. Con el fix. Es que este tengo ganas de comprármele, pero... Mira, esto pues... Reyes Magos, no se ve, Reyes Magos, se llama Fix Plus de MAC. Yo no sé qué pedirle a los Reyes. ¡Casper, te quiero! ¡Oh, qué guay! No vale, no lo iba a ver hasta el final. ¡Qué guay! ¡Me gusta! ¡Me gusta, me gusta, me Vale, gusta! ¡Ya lo ha visto! Creo que si YouTube me empieza a pagar, te voy a contratar. Sí, 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 lo veo claro, ¿eh? Que no me digas que... ¡Qué sonrisilla me ha salido en plan! Bueno... Tenía que haberte hecho un ojo sin lo rojo y el otro con... No, no, sí, me voy a dar cuenta, ¿no ves que yo sé cómo me queda? Sí, es verdad que últimamente puede ser por culpa del cansancio, que es la tengo más oscura, más estoy oscura. Agotada. ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Tengo ese ojo, en serio? Sí, yo trasplantes de momento no hago. Madre mía. ¿Cómo se llama esta? Es mi niña bonita, pero no sé cómo se llama la brocha. No, la Kabuki, la Cachillo, yo esta no la tengo. Bueno, pues esto es una maravilla. Pero en seco no queda tan bonito.
no desliza tan bien, sobre todo encima de la Skull. Yo para mí uso la de NARS y sobre NARS desliza mejor, Chanel. Son cosas que yo pues voy apreciando. Es que el bronce, es el bronce universal este, ¿no? Yo le he sacado muchos vídeos en verano y a mí me gusta muchísimo, pero tiene que ser con... Es como una tipo sintética de estas, así, para poder trabajarlo... Tienes que probarlo con esta. Ya, pero es que tú me envicias y no puede ser. Corrector siempre con cristal, ya sea de prensados o en sueltos. Las novias. Tú estás cansada, pero una novia tiene el aliciente de que esa noche no duerme. Y esto refleja, no veo. Vamos, que se van engañando al marido desde el minuto uno. Claro, él no yo. Ese es el que has dicho antes, ¿no? Yo antes era muy de balonsol, pero... Las cosas, los cuernos, ¿qué pasa? Bueno, vamos a estar de estreno. Te puedes creer por qué he hecho así, ¿no? Me he pensado que ibas a los labios, ¿vale? No. Qué guay. ¿Qué es eso de con los restos? El iluminador en el arco de Cupido tiene que ser mojando. No con los restos de la brocha. Vale, déjame aclarar una cosa. Yo un día, ¿vale? Que le dije así. Parda, ¿no? Y dije, nunca más. Con lo que sobra, lo sumo, puedo mojar como así. Pero no, no, no. No, se le pusieron los morros como la Jennifer López. ¿De quién es esta prebase? Color pop. Con los labios voy a quedar fatal. Porque una vez me dijo el señor Lewis Amarante que hay a quien se le da bien maquillar los ojos y hay a quien se le da bien maquillar los labios. Y los labios no son los míos, nunca han sido. Los labios me gustan mucho los labios. Yo es que de hecho soy de las que si me queda el ojo mal digo, yo esto con esto y ya está, pero en el labio estoy, dale, iluminador y no sé qué, y el perfilado y... Entonces, lo de besar a un chico con un dios, mentira, en montes el mismo Cristo, no es viable, no es factible. Vas a besar a alguien, ponte un gloss o un color claro, asúmelo. O haz así, triple. Yo tengo labiales que solo usas una vez. ¿Qué dices? Yo por mí me puedes mirar. ¡Qué guay! ¡Me encanta! Este ojo es muy yo también, ¿eh? Y los labios necesitan. Y cada bondín amando las amigas, hija, de verdad. Ya te digo. Vente a España, ¿eh? ¡Qué guay! Esto no me lo quito yo. Ahora lo de las pestañas, tela, ¿eh? Ok, ahora me vas a hacer caso o no me vas a hacer caso. Esto es como... furor, furor. Me gusta muchísimo. Esta es aquí mi amiga. Bueno, hemos usado en el párpado móvil este tono, no voy a poner a decirlos en inglés, pero bueno, es este tono. Sí, se ve claramente este tono. Hemos utilizado este para hacer la cuenca completa. La cuenca completa. Por encima hemos utilizado este para rellenar finamente la cuenca y que se vea la zona más oscura. Para iluminar el arco de la ceja este color. Y luego para difuminar el eyeliner, el negro.
zona baja, externo hacia el medio, el tono más oscuro, del medio al lagrimal, el tono más claro. Y ahora lo hacemos en casa, ¿vale? Lleva Rebel de Mac, Lovejoy de colorete, los Chanel sellados con los Laguna, los Cristal y el Opal de Deca en crema sellado con en polvo. Las cejas con Anastasia Beverly Hills. ¡Ay, qué color más chulo! Es un color que vale para rubias, para morenas, si luego lo sellas con un color más claro, para más rubias. Si lo sellas con un color más oscuro, gusta. Labios llevas un toque de el trap de color.